Un bebé demuestra a los médicos que se equivocaron y se ríe de su padre. ¿Te imaginas lo aterrador que sería tener a tu hijo en coma? Sería aún peor si este es solo un bebé. Esto les ha pasado a muchos padres. Stuart y Emma Labuschagne pasaron por una situación muy mala cuando su bebé Michael cayó en coma. Y los médicos dijeron que las posibilidades de que el pequeño sobreviviera eran muy bajas. Estaban aterrorizados. Milagrosamente, Michael sobrevivió a esto y la pareja nunca olvidará lo que el niño hizo después. Mira el video para saber exactamente qué sucedió. La bebé Maddox McCabe. Empecemos con la historia del pequeño Maddox McCabe, quien era solo un bebé cuando se enfrentó a la muerte. La madre de Maddox, Christy, un día notó que algo andaba mal con su hijo. No sabía exactamente qué, pero tenía una mala sensación. Se dio cuenta de que el chico tenía problemas para beber leche. Después de notar esto, y sumado a sus presentimientos, decidió llevarlo rápidamente al hospital. En el lugar, descubrieron que la corazonada de Christy era absolutamente correcta. Algo malo estaba sucediendo. Maddox había recibido antibióticos para una infección respiratoria unos días antes, pero era más peligroso de lo que pensaban. Descubrieron que el bebé sufría de bronquitis. Esto había sido causado por el virus respiratorio sincitial, que suele afectar a los bebés. Esto significa que las vías respiratorias y la inmunidad están debilitadas. Maddox tenía un neumotórax, porque una vez quedó atrapado en la pelvis de su madre durante el embarazo. Nació con eso, pero ahora había empeorado. Cuando llegó al hospital, a Maddox le costaba cada vez más respirar. Tuvo que ser llevado a otro centro donde sería puesto en coma inducido debido a su situación crítica. Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando, pero su vida estaba en peligro. Maddox todavía tenía problemas para respirar. Su madre ya no sabía qué hacer. Christy estaba muy preocupada. No sabía lo que haría si llegara a perder a su hijo. Sería la mayor pesadilla de todos los tiempos. Pero el bebé lo sorprendería a todos. Un día se despertó de repente, abrió los ojos y empezó a reírse. ¿Pero qué había pasado? Su madre estaba muy feliz de verlo despierto, con una gran sonrisa en su rostro. Christy dijo que nunca olvidará ese momento. Afortunadamente, su hijo había empezado a recuperarse. Era capaz de respirar normalmente por sí mismo. Maddox y su familia regresaron a casa justo a tiempo para celebrar la Navidad. La presencia del chico fue especialmente apreciada. Esta familia ahora está muy feliz de que el niño esté de vuelta con ellos. Christy creyó que nunca iba a poder dar a luz. Dice que incluso a veces no puede creer que tenga un hijo. Ella lo ama y está agradecida por cada minuto que pasa a su lado. Él es su pequeño guerrero y ahora ella está aún más orgullosa de él. Maddox lo está haciendo muy bien. Un bebé de Brasil. Este bebé de Brasil llamado Dom tenía solo 5 meses de edad cuando fue puesto en un coma inducido. Era incluso más joven que Maddox. El hijo de Vivian y Wagner tenía solo unos meses cuando se infectó con el coronavirus. Sus padres no tenían ni idea de cómo pasó. Un día simplemente vieron lo difícil que le resultaba respirar. Al principio pensaron que era una infección bacteriana, por lo que se le suministró una medicina para esto, pero extrañamente no funcionó. Entonces lo llevaron a otro centro de salud, y fue allí donde se descubrió que su bebé tenía COVID-19. Dom estuvo en coma inducido durante 32 días con un respirador. Fue un largo tiempo, terriblemente largo para sus padres. El hecho de que Dom fuera un pequeño no facilitó las cosas. Afortunadamente, la situación mejoró después de un mes. El bebé permaneció en el hospital por un total de 54 días. Y había fuertes dudas sobre su supervivencia porque, después de todo, todavía era muy pequeño. Sus padres no sabían si llegaría el día en el que pudieran traer a Dom a casa con buena salud.
Es un verdadero milagro que este bebé haya sobrevivido. En Brasil, muchas personas resultaron infectadas y desafortunadamente no lo lograron, incluyendo bebés. Vivian y Wagner están muy contentos de que su hijo ahora esté en casa con buena salud. Hasta organizaron una fiesta virtual para celebrar sus 6 meses. El bebé Michael Labuschagne. Stuart y Emma Labuschagne recibieron la mayor conmoción de sus vidas cuando su hijo menor, Michael, de repente tuvo problemas para respirar. Estos padres no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Desafortunadamente, era solo el comienzo de un gran sufrimiento. Michael tuvo un paro cardíaco justo después de eso. Lo llevaron al hospital y fue entonces cuando descubrieron lo que realmente sucedía. El diagnóstico indicó que Michael padecía una grave enfermedad del corazón. Tenía un raro tumor llamado fibroma cardíaco. Esto significa que su corazón latía más rápido de lo normal, causando que eventualmente se detuviera. Esto además le impedía respirar correctamente. Los médicos le dieron una descarga eléctrica para estabilizar su ritmo cardíaco normal. Milagrosamente, Michael sobrevivió. Es raro que las personas sobrevivan a un paro cardíaco cuando no están en el hospital. Se estima que el 93% muere en estos casos. Este pequeño fue una excepción. No obstante, las cosas salieron mal después de eso, y los doctores hicieron todo lo posible para salvar su vida. Se vieron obligados a ponerlo en un coma inducido y así prevenir algunos daños. Su cerebro y su cuerpo podrían tener algo de alivio, pero ¿podrían finalmente salvar su vida? Era una situación delicada e incluso los especialistas no sabían qué hacer. Habían perdido toda esperanza. El personal del hospital les dijo a Stuart y Emma que Michael podría no volver a despertar. Y que incluso si lo hacía, no sabían si sería capaz de vivir con normalidad. Pasaron los días y el pequeño cuerpo de Michael permanecía en coma. Los padres seguían sentados a su lado. Esperaban lo mejor, pero temían lo peor. Ya habían pasado 5 días que se habían hecho eternos. La pareja perdía cada vez más la esperanza. Sin embargo, después de 5 días, algo inexplicable sucedió. El pequeño Michael abrió lentamente sus ojos. Y no solo eso, también empezó a reírse. Se reía de su padre, Stuart, que estaba sentado a su lado. Después de 5 días en coma inducido, este bebé demostró que los doctores se equivocaron y hasta pudo volver a sonreír con su padre. Es increíble. El pequeño se había despertado feliz, pero por desgracia aún no estaba curado. Se le colocó un marcapasos interno y un desfibrilador para ayudar a su función cardíaca. Por desgracia, no sería suficiente. Más tarde tuvieron que someterlo a una cirugía. Su batalla aún no había terminado. Pero tal operación parecía más difícil de lo que pensaban. La enfermedad cardíaca de Michael era tan rara que nadie en el Reino Unido sabía cómo tratarla. Fue un gran problema. Otra opción era hacer un trasplante de corazón, pero desafortunadamente pasaría mucho tiempo antes de que eso fuera posible. La situación estaba en un punto muerto. Stuart y Emma finalmente encontraron un lugar donde esta intervención era posible, pero era en los Estados Unidos. Se trataba del Hospital Infantil de Boston, especializado en este campo. La operación iba a ser muy costosa, pero a la pareja no le importó. Harían cualquier cosa para salvar a su hijo. Emma estaba pensando en cómo recaudar el dinero, y se le ocurrió la idea de lanzar una campaña de GoFundMe con esta finalidad. Solo la operación costaría unos $150,000, sin contar los gastos del viaje. El tumor medía unos 5 centímetros, era más grande que el pequeño corazón de Michael, y la operación debía realizarse apenas 6 meses después, en abril de 2019. Los días pasaron y la campaña de GoFundMe dio sus frutos. No solo habían recolectado el dinero necesario, sino que la cantidad superaría sus expectativas. Al final recibieron más de $230,000. Mucha gente se emocionó con la historia. La familia pudo viajar y Michael se sometió a la cirugía que cambiaría su vida.
Esperamos que su corazón esté funcionando con normalidad ahora. Es difícil imaginar lo doloroso que ha sido esto para los bebés y sus familias. Todos han luchado tanto. Estamos muy contentos de que Michael y Maddox hayan sobrevivido y confiamos en que su situación seguirá mejorando. ¿Qué consejo les darías a las familias que puedan estar pasando por tal calvario? Haznos saber en los comentarios. No te olvides de dar me gusta al video si lo disfrutaste, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.